proclama a la compañera Lucía Topolansky, a la compañera Virginia Cardoso y al compañero Daniel Martínez como candidatos complementarios a la Intendencia Departamental de Montevideo para las elecciones a realizarse en mayo del 2015. Se va a pasar a votar por la afirmativa. Compañeras, compañeros, por unanimidad, tenemos candidatos. Por primera vez desde la fundación del Frente Amplio, tres candidatos competirán en la misma elección por la Intendencia de Montevideo. Este miércoles fueron proclamados en el plenario departamental Daniel Martínez, Lucía Topolansky y Virginia Cardoso. De los 113 integrantes del plenario departamental, había 82 en sala, número suficiente para poder votar. En un principio iban a competir Topolansky y Martínez, pero el sábado 17 el Partido por la Victoria del Pueblo, integrante de la agrupación Casa Grande, propuso a Cardoso como candidata propia y como una apuesta a la juventud, según manifestaron dirigentes de este sector. El programa será aprobado formalmente el miércoles 28, pero ya casi en su totalidad está aprobado. A su vez, también el 28 se definirán los suplentes de los candidatos. En ese caso, se entrará en la discusión si los tres tendrán los mismos suplentes o habrá uno para cada uno. Los tres coincidieron en que la aprobación fue una muestra de solidez dentro del Frente Amplio y destacaron que el objetivo principal es ganar la elección más allá del candidato.